todo en filito ahí para tirarte. Sí. ¿Para mí? Dale. Así arrancamos. Ya. Así arrancamos. Porque hace un frío y está llovinando. Fíjense el día y están cayendo algunas gotitas. Ah, sí, está lloviendo. O cuando lo tiene tapadito. O le agarra frío, dice. ¿A cuál le va a tirar? A la que está más cerca. A la del medio. ¿A la del medio? ¿Qué distancia? 70 metros. ¿70 metros? Sí, 68. Le erraste. Primer tiro, Osvaldo. Errado. La lluvia, Osvaldo. ¿Me toca a mí o te toca a vos? Segundo. Sí, todas están solas. Acá viene. Acá viene. No puede ser que haya. Si, 0,0. 76. No te dije la que venía mal, la pasé por arriba, la otra. Había 60. Allá hay 70. Y allá atrás hay 88. Ahí está lindo, pero está lindo. Está lindo. Medio cuerpo. La mitad está en chavita. ¿Cómo va a poner eso? Compensé de más. Sí. No, 27 que estaba allá, mira. Ese que estaba ahí. Ahí cayó. A la chapa. Bueno, aunque no creas, se me acaba de romper el scope cam. Y lo até con una soga para que quede derechito. Hay una cotorra que está escondida esa. Ahí se la pusiste. Justito. ¿Viste cómo quedó? Sí, no, la vi, sí, sí. Lo que me trajo Manuel cuando vino era para el 635, pero lo adapté. Yo acá giro y me queda un balín, ¿ves? Lo una slug. Una slug. Perdón. Trabo el cargador. Ustedes imagínense la cantidad de balas, tiene 28 balas. Me volvería loco. Entonces, pongo, ya están todas puestas. Ya tenés cargado. Ya está. Listo. No perdés tiempo. Es un cargador rápido. Cargador rápido. Gracias, Manuel. Esas están ahí. Ahí cayó. Quedó arriba del techo. Y ahí está la otra. Hay otra más. ¿Otra? ¿Cuántas? ¿Otras cuántas? Justo. Y otra, Valde. En la cabeza le pegaste esa. Esa está un poquito más arriba. Ajá, ¿viste? Estaba un poquito más arriba. Ah, ¿se fueron todas? Sí. Tres tiros al hilo ahí, a las cotorras. Bueno, vamos a empezar a buscar las palomas. No sé cuántas agarramos. Un montón, ¿eh? Algunas quedan arriba del techo. Acá tiene que haber dos o tres. Mirá, hay dos. Y algunas quedan arriba de los techos. Cuando le pegamos bien acá, justo en la base del cogote, quedan en el lugar. Dos cotorras juntitas. Dos cotorras juntitas.
Agarré la punta del ala. Hay otra. Mira, están acá el reparo, mira ahí. Las palomas ahí en el techo. La cantidad de patos que hay ahí. A ver, me voy a subir arriba del carro ese. No. Bueno, voy a cambiar la cámara. Mire. Mire la cantidad que hay. Es así. Petito. Bueno, mientras cargaba el cargador Osvaldo. Tomo un café. Escucha, ¿cómo llegamos acá? Íbamos a un campo de un amigo allá atrás de Junín. Yo manejaba una camioneta que tenía que llevar un carro. Y bueno, levantó temperatura. Y justo. Tirado acá. Claro, quedamos ahí enfrente, tirados. Y vinieron a pedir permiso para dejar la camioneta acá. Porque íbamos en dos camionetas. Y a la que se rompió la íbamos a dejar acá, después pasarla a buscar en la semana. Y bueno, la persona acá, nada, comentando, que hablando, dijimos que íbamos a un campo. Por favor, vengamos, que era, no se podía más. Así que nos organizamos y nos vinimos. Y ahí están las cuatro cotorras, dos y dos. Ya tiraron baldito ahí, ya se puso cómodo, cargó el cargador. Ilustró la slu. Ahí cayó. No le puede tirar porque está la chapa. Ahí, ahí paró. Apúrate, antiquito. Ahí está. Mira la paloma, salió de ahí abajo. Quedaremos que José, yo estoy tirando con 22. 25 grain es Lu y José 635. Justito en el vértice del coso. ¿Erraste? Sí, le erré. 68 metros y le pegué en el vértice del perfil. Ahí tenemos ahí, esa cotorra ahí, así la pedazo. ¿Qué te cuesta agarrar la caja, correrla un cachito y lo usamos ya? Néstor Sendra, este tiro va a ser para vos. Si le pego, si no le pego, otro... Nah, ya se voló. No, pero está allá atrás, pará. Néstor, le erré. Pero bueno, te lo dediqué a vos. Hizo un paso justo cuando le fui a tirar. Lo que pasa es que hay una muerta allá y le anda dando vuelta alrededor. Y bueno, próximo tiro que le pegue, te lo dedico. Ahí hay una. Seca, tío. Cayó, Aldo. Apareció.
Quedó ahí arriba. Ahí cayó. Mejor así la podemos juntar. ¿Dónde está? Esa le voy a tirar al buche. Para que... No, para que caiga. ¿La ves? Le pego en el buche y se baja, la atención. ¡Jalo! Le pegaste donde pudí. Bueno, eso quiere decir una sola cosa. Se lo rollo de igual. Ya me di cuenta, escuchá, como llueve. Así que bueno, vamos a esperar un cachito y vamos a volver a salir. Sí. Pero no hay ninguna paloma tampoco. Y no, de algún lado se escondieron. ¿Por qué lo tenía acá adentro, Gordo? El mío se la banca, el mío está afuera, abajo del auto, tirado. ¿Querés que te saque el tuyo y meta el mío? Así que el tuyo adentro no. Y el mío afuera. Mirá toda la superficie que tiene el auto para meterlo abajo. No entra ahí, es más alto. ¿Quién no va a entrar? Acostalo, mirá, el tuyo acá. El tuyo no está acostado. Está acostado, está tirado en el piso, acostado. Pero no. Y el tuyo acá adentro calentito, porque si no, deja de pegar. Y porque es más delicado. Eso por ser M3. Allá las veo, Waldo. ¿Vinieron? Y no sé. ¿A dónde ves? Sí. No, están volando todavía. Sí, pero están para aterrizar. Como aterrizar salimos. Ahí para una. ¿A quién le toca? ¿Quiere tirarle? ¿Dónde está? ¿Allá? Sí, si te bajas la ve. Abrí la puerta y se fue. ¿Vos podés creer? Mira. 4 más. 5. Mira, ¿ves? ¿Dónde está el mío? Acá, entre los yuyos. ¿Llegaste? Seca. En la escalera quedó. En la escalera quedó. Seca. Calla ahí. 88 metros. Sí. Vamos a mandar un saludo a una persona que nos comentó en Instagram, en un reel. Ella se llama Paola, que nos mira con su marido. Tuvo una operación el 19 de septiembre, justo el día de su cumpleaños. Nos contó que salió todo bien. Sí. Así que bueno. Regalo de cumpleaños, el haber salido todo bien. Y bueno, que la pases muy bien. Gracias por seguirnos, por mirarnos y por comunicarte con nosotros. Eso es muy importante para nosotros. El intercambio con la gente, así que de ellos aprendemos y tratamos de mejorar. Así que bueno, aprovechamos para mandarle saludos a ella y a todos los seguidores del Facebook, Instagram y YouTube, que tenemos una comunidad muy, muy linda, nos comunicamos con todos, así que... Tenemos mucho diálogo, gracias a Dios. La verdad que, así bueno, que bueno, un espero saludito que hayas para todos. Terminado bien el cumpleaños, Paola. Gracias. Un saludo para ustedes. Y bueno, nosotros vamos a seguir un poco de control de plaga. Ahora se paró bastante. ¿Qué hay? Una cotorra. Una paloma. Las otras, así que no le vamos a tirar. Quedó allá, me parece ese. No llega a mirar. Ese tiro para claro. Jorge Leguizamón. La planchó 100 metros. Jorge Leguizamón. Es un seguidor nuestro que siempre nos saluda. Así que saludo, Jorge.
seca quedó. Sí, quedó ahí. Seca. 82 metros. Ahí están las cotorras que decía Osvaldo. Néstor. Sendra, ahora sí te dedico. Y va a hacer tiro pegado. Guerra. No, no. 81, 82. Guerra. No, no le voy a errar. Néstor, te lo hace a propósito. Néstor, agarrate. Si se ponen juntitas, te mato a las dos, mira. A esta que está acá, la primera. No, se la puse. Néstor, ahí tenés el tiro. Ahora sí, se la di. Suerte. Te la di, se la di. Ya corrigió la compensación, todo. Así que esa paloma no sabe lo que le espera. Ahí está. ¿Cuánto era, Osvaldo? No, ahora casi derecho. No hay, casi no hay, no hay viento. Viento. No hay viento. El sauce. Apenas se mueve. Seca. Bien pegado, Osvaldo. ¿Eh? Seca, seca. Mata el 22. ¿Eh? Mata el calibre 22. No, no, mata. Deja que consiga el luz más pesado. Ernesto robusto. A robustón. Néstor. Si le erra, que te pegue un bife cuando. Néstor, vos fijate, el impacto del 6.35 y Osvaldo que le tiene que hacer fuerza para que salga a las 5 y media. Sí, fíjate. Vos fijate, Néstor. Mirá, lo vacío. No, ni siento. Ese ruido fue el maíz del. El maíz del. Sí. Del buche. Ah, la reventó. ¿Será así? Sí, sí, la reventó. Era mal. Cayó. Vos me haces trampa, José. ¿Cómo? Porque siempre me recordás la misma paloma. 66. Y vos tirás y tirás y tirás y siempre me recordás la misma. ¿Vos no tiraste? Sí, tiré, pero ahora me tocaría a mí. Vos lo erraste a esa de allá arriba. Guarda el dron. Le va a poner una patada al dron. Mira. Este va a estar dedicado. ¿A quién? Para Osvaldo Gómez. Más vale que no le erre porque te agarra el rifle patada. Y claro, si me lo dedicamos, ¿qué crees? Ese fue dedicado para Osvaldo. Que está acostumbrado a tirar ese tío. Sí, pobre vos. Escucha. Bueno, al hacer los últimos tiros ya empieza a correr una presión encima, porque ya estamos pensando que en un ratito nos tenemos que ir, entonces no podemos errar. Así que Osvaldo, ojalá que le pegues. Ay, Osvaldo, son las últimas, listo, nos tenemos que dar 10 minutos más, o sea. Sí, boludo, le erré. A veces. 73 metros. Me abajo. No. Seca. Le das. Y se fue la otra para ahí. Mirá dónde está la otra. Las dos. Tres hay. Tiene un cuartito a la derecha. Ahí cayó. Justito. Sí.
seca. Seca. Que está ahí a 90 metros. Justito, justito 90 metros. Ya es la última. Me parece que esa va a ser la última. Seca. Y vamos a buscarla. Bueno, Osvaldo, ya está. Bueno, fin del día. Fin del día. La verdad, muy, muy satisfactorio. Cantidad de palomas que hemos agarrado. Vamos a contar que vino la policía. Muy bien. La policía se comportó porque vio gente extraña, se acercó, preguntó. Le explicamos y bueno, ningún problema, pero estuvieron claro, trabajando y lo hicieron muy respetuosamente. Nosotros también los tratamos con respeto, así que si ven el video, gracias. Y bueno, gracias. Sí, nos preguntaron si teníamos nosotros, permiso y todo, y se comunicaron con el dueño y nada, dio muy bien como ellos se dirigieron hacia nosotros y no, y nada, así que así debe ser. Así que bueno, vamos a guardar todo. Nos veremos en el próximo video. Un saludo. Chao, chao. Espero les guste. Suscríbete. Y dale like. Chao, chao.